Bueno, me llamo Tamara Holguín, tengo 22 años y de mi parte estoy hace un año con esto, que hago peluches totalmente a mano, pero en realidad este emprendimiento ya está en la familia hace más de 25 años y desde el principio hasta el día de hoy todo a mano hicimos, ninguna vez utilizamos la máquina y siempre buscando tener una buena calidad para que la gente esté conforme con nuestro trabajo. Y también hacemos con mucho cariño cualquiera de nuestros trabajos y poderse y ver que la gente compra y adquiere nuestro producto, nos alegra mucho y nos incentiva a seguir con esto. Por eso es que seguimos adelante con esto. No queremos que te quede en la nada. Por eso yo ya estoy hace un año con esto y pretendo seguir con lo que Tamara, es. contame, vamos a contarle a la gente, ¿con quién trabajas? ¿Cuál es el grupo de trabajo que realiza esto? Bueno, está conforme con la que inició todo esto, que es mi suegra, que se llama Ana, por eso que se llama Peluches Ana. Así es el nombre del Así es el emprendimiento, nombre, Peluches Ana. exacto. Y también por mi cuñada, que se llama Joana, y por mi esposo, que se llama Diego, y yo Tamara. Bien, Sí. son cuatro personas, Cuatro toda una personas, familia sí. trabajando en esto. Creación de peluches. Parece algo imposible y más hacerlo a mano. Sí. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿lo aprendés de un día para el otro? ¿Es algo que...? Contanos un poquito de eso. Al principio siempre va a tener alguna falla y lo principal que uno tiene que tener es paciencia. Es paciencia Es aprender, ¿no es y cierto? aprender es que le tiene que gustar. A mí, por ejemplo, primeramente no me llamaba la atención porque no, se me hacía que era muy difícil hacer. Pero una vez que empecé a hacer, ya le fui agarrando la mano, como se dice. Y me gusta lo que estoy haciendo. Y así nos vamos innovando también. Hacemos de todos los tamaños, que en realidad tenemos un molde y ahí nosotros vamos fabricando distintos moldes. Y del tamaño más chiquitito lo vamos hasta el más grande. Ahora vamos a... Ahí estamos viendo fotos. Y Tamara también trajo para mostrarnos acá en vivo algunos materiales, algunos productos de lo que ella ofrece. Ahí vemos en la foto algunas de estos hermosos ositos. Y lo charlábamos con vos, Tamara, fuera del aire. En estos tiempos que parece todo complicado, que a la gente se está quejando mucho que no le alcanza el dinero, que no le alcanza el sueldo. Parece que comprar un peluche ya es algo inalcanzable. Muchas veces ir a tiendas o a comercios, muchos dicen que sale caro. Y el producto que vos ofreces, y es el mejor regalo, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ya de antaño regalar un peluche, un oso, corazones, que también he visto que Sí. haces. Ahí vemos la imagen peluche Hanna. Parece imposible. Y vos y tu familia están trabajando en esto, un emprendimiento que es algo que es una salida laboral. Obviamente Sí. no sé cómo lo verás vos. Una pequeña empresa ya. Contanos, ¿reciben ayuda de alguien en cuanto, por ejemplo, a la compra de materiales, todo lo que es el capital para elaborarlo? ¿O nació en el seno de la familia y lo realizan solo ustedes? Y por el momento solo nosotros nomás nos bancamos todos los gastos que tenemos, sea con la tela, con todo lo que requiere hacer un peluche, sea el más chiquitito hasta el más grande. Nosotros estamos siempre buscando precio, nos movemos acá allá para buscar precio y justamente para que la gente pueda tener un peluche, pueda regalar un peluche que nosotros hacemos, justamente buscamos precio para que nos convenga a nosotros y le Ese convenga a los que vemos clientes. ahí que me llamó mucho la atención. Sí. Contanos qué es. Esos son souvenirs que hacemos, sea para los niños, adultos, para cualquier tipo de cumpleaños estamos haciendo, o para lo que la gente nos pida. Estamos haciendo souvenirs, hacemos llavero, todo de peluche. Inclusive ahora también estamos haciendo billetera y fundas para celulares, tablet, todo lo que de peluche. Ahí vemos niñas, esas Sí. seguramente son pequeñas compradoras. Exacto. Contanos, Tamara,
Lo de la Feria de Emprendedores y Artesanos, ¿dónde funciona? ¿Qué horarios? ¿Qué días están ustedes? Y estamos todos los sábados y domingos en la Plaza Independencia. A partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas estamos la mayoría. Pero siempre hay algún sábado o un domingo que vamos hasta las 10 de la noche. Y siempre estamos avisando a través de las redes sociales, que es el único medio que tenemos por el momento. Y bueno, y ahora a través de este medio estamos avisando que quedamos todo el día a veces y siempre, y lo bueno de todo esto que me gusta de lo que es de la feria es que se nos dio la oportunidad de poder mostrar, porque a pesar de que estamos hace 25 años con otros productos, pero no es tan conocido por el momento. Pero gracias a esto, lo que es la feria, la gente se va enterando de qué hacemos, cómo hacemos, también le vamos contando nuestra historia y la gente puede ir adquiriendo nuestro producto, así como también de nuestros colegas. Me contabas también que se creó un grupo de amigos, ¿no es cierto? Porque ya Exacto. se conocen, se reencuentran todos los sábados ahí en la plaza. Entonces, Plaza Independencia de las 8 de la mañana. Hasta las 14 horas. Leíamos una publicación en una página de la municipalidad que los últimos dos sábados de finales del mes están todo el día y el resto están hasta cierta hora, puede ser, o. Buscamos principalmente estar los principios de, o sea, por ejemplo, nos estaban por reunir si podemos este sábado 8 de estar todo el día, de estar todo el día para que la gente pueda acercarse y aparte, Domingo, por ejemplo, domingo ¿no sí, funciona? funciona así, pero solamente a la mañana. Pero sí, como le había dicho anteriormente, es que hay algunos que nos quedamos hasta tarde y así. Nosotros días atrás recibimos la visita de Cecilia Pérez, que también es una emprendedora, una productora, y ella hace todo lo que es mermelada, seguramente ya la conoces también, ya te has cruzado con ella. Consideramos bueno, importante, es también un medio, una actividad anexa que pueda ayudarle a ustedes, los emprendedores libreños, a poder mostrar sus productos, a poder avanzar, poder venderlos, que es lo fundamental también. Contame vos y tu familia cómo ven a esta Feria de Artesanos que comenzó a funcionar nuevamente retomando actividades este año, ¿no es cierto? Sí, exacto, al principio de octubre, pero igual desde antes, meses antes ya se venía hablando de lo que es retomar, justamente para nosotros es una gran oportunidad para que podamos hacer conocer lo que es Peluche Ana, lo que es nuestro trabajo que hacemos hace más de 25 años, como le contaba, y que justamente buscamos siempre brindar la calidad y inclusive tenemos bajos precios para que la gente pueda adquirir nuestro producto y regalar, que es nada más lindo que regalar. Regalar un peluche, yo creo que todos queremos recibir un peluche alguna vez. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo, vamos a mostrarle a la gente, porque estamos hablando mucho ya y muchos quieren ver. Creo que una imagen. Miren lo que es este. Viene a ser un perro. Un perro, sí. Miren lo que es esto, acá. Todo creado a mano. Eso es también importante resaltar. Yo la verdad que no me explico cómo podés hacerlo. No sé ni cómo empezaría. Pero es magnífico lo que estamos viendo acá. Y también de calidad. Porque no, se puede ver que no son materiales de poca calidad. Inclusive para la gente, para los niños que son alérgicos al peluche, también hacemos de una tela especial para que también no puedan, no que se queden sin su peluche. Así que estamos ahí buscando siempre que la gente esté satisfecha con nuestro trabajo. Sí, Que acá me esté dicen que le corra satisfecha. porque no se te escucha bien. Para que esté satisfecho con nuestro trabajo. Sí. Y tenemos más de 40 modelos. Siempre tratamos de tener la mesa llena, pero obviamente que hacemos con lo que tiene más salida, pero más de 40 modelos y siempre estamos haciendo lo que la gente nos pide. También inclusive hicimos peluches personalizados, donde una chica nos envió la foto de su perrito
Y ahí le hicimos como Qué ella bueno quería. eso, ¿no? Sí. Porque también están haciendo creaciones personales y que la gente les pide. Porque muchas Exacto. veces viste que alguno dice, le quiero regalar algo con el nombre, por ejemplo, Sí. de la persona a la cual quieren regalar. Eso también están Sí, haciendo. también, sí. Hacemos estos perritos, lo que sea, que ellos quieran regalar y que se le ponga una almohada, algo con el nombre de la persona, hacemos todo. Sí. Tamara, contame de lo que va de la feria. ¿Cómo ves, cómo les ha ido? ¿Han realizado algunas ventas? ¿Sentís que la gente se acerca, que le gusta? Yo creo que es el emprendimiento casi único acá en Paso de los Libres. No vi otro que haga, y mucho menos a mano. Sí. Porque por ahí lo hacen, pero ya con todo lo que es maquinaria y demás. Pero hacerlo totalmente a mano y con mucho amor. Yo te conocí este año. Sí. Formas parte de una organización también, Exacto, Acción Juvenil. Contame un poquito cómo te sentís en el grupo. bueno, la verdad que estoy muy contenta por estar en el grupo porque me dieron la oportunidad de poder estar ahí con los niños, que es lo que me encanta. Y inclusive me estoy haciendo cursos, todo lo que sea, para poder ayudar a la gente. Y es lo que me gusta. Y bueno, también estoy ahí aprendiendo justamente para poder también donar, por ejemplo. Tamara es muy solidaria. Acción Juvenil, como lo contaba el presidente Iván Zanucoli cuando vino en su visita a la Radio TV, contaba de una rifa de fin de año que todos los años lo realizan para poder concretar todas las fiestitas de Navidad en diferentes comedores. Y los premios que constan en esa rifa, que son muchos, son donados por la gente, diferentes personas de gran corazón que se suman y quieren colaborar con el grupo. Y Tamara es una de ellas. Justamente uno de los premios es un Es un es un corazón pel personalizado, exacto, que el ganador puede colocar la frase o nombre que quiera al corazón que vamos a hacer. Sí. La verdad que muy lindo tu trabajo, Tamara. Gracias. Vamos, tenés tu página, Sí, me contabas. tenemos nuestra página que se llama Peluches Ana Oficial y ahí siempre estamos actualizando y también hacemos promociones. Y mostrando todo lo que es nuestros peluches y avisando justamente a toda la gente cuando los días que estamos, dónde estamos, de qué hora hasta qué hora y Bien. así. Y no sé si trajiste alguna otra cosa más para mostrarnos, porque tengo entendido que haces billeteras también. Sí, pero por el momento Esa solo no esto, trajiste a mostrarnos, sí. bueno. Pero la verdad que muy lindo es lo que nos has traído. ¿Dónde la gente te puede contactar además de esta página? Si quiere escribirte, ya sea por algún peluche personalizado, también eso que veíamos en pantalla que pueden servir para souvenirs de baby shower y fiestitas de Exacto. niños. ¿Dónde pueden contactarte o dónde te encuentran? Y bueno, aparte de nuestra página, nos pueden contactar por nuestro número que es 3772-57-3651 o si no, también nos encontramos en Velasco 980. Ahí estamos cerca de la técnica 1. Ahí nos puede encontrar y adquirir nuestro producto que también hacemos, como dijiste, todo personalizado, solo nos pasa la foto y ahí le decimos porque todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, esto nos lleva un día entero para hacer. Sí, Solo un día, para vos sí, es sí. mucho, para mí es poco, hacer eso, no sé, me llevaría un Sí. año. A simple vista, cuando uno está haciendo, a pesar de que ya sabemos cómo hacer, pero todo cada peluche tiene su trampita que tenés que hacerle con paciencia, que tenés que observar bien para que quede perfecto, digamos.